FITEC, eh, vengo acompañado por Orlando García Fea, les hicimos esta presentación para explicar un poco cuáles eh, son nuestras necesidades cloud eh, desde el punto de vista de FITEC, eh, qué hacemos, ¿no? Primero introducción sobre qué hacemos y eh, quiénes somos. Bueno, voy a hablar en castellano, perdón, que se me había olvidado lo de que está en stream. Eh, somos una spin-off de la Universidad de Vigo, eh, pertenecemos al grupo de eh, Environmental Physics Laboratory, en Ciencias Ambientales de Física, y creamos FITEC, unos compañeros de trabajo. Eh, nuestro producto, por así decirlo, es un software simulador de fluidos, eh, el cual eh, puede simular tanto el movimiento del fluido como de objetos rígidos, como sería este, el muelle que se ve en esta simulación, o objetos flotantes dentro del mismo. Eso es un software especializado en, en la interacción de fluidos con eh, objetos. ¿Por qué desarrollamos este software y por qué creamos nuestra empresa? Porque descubrimos que hay un problema que es que diseñar y realizar prototipos a escala para la empresa es costoso y lento. Es un proceso muy lento, el cual pues, cada vez que eh, quieren realizar una, una modificación, un prototipo, pues tienen que volver a enviar a realizar a un taller este prototipo. Por ejemplo, estas son tres fases diferentes de eh, una, un proceso de diseño de bollas para medir oleaje. ¿no? unas olas, el, bueno es un proceso lento y muy costoso, ¿no? porque hay que eh, coger eh, grandes eh, centros de investigación y pararlos y ponerlos a trabajar en este tipo de elementos. La solución que proponemos es un software de simulación de fluidos. <coughs> basado en la técnica laranjiana, así un poco de datos, y eh, medimos datos, gracias a ser un software, eh, que son difíciles o e imposibles de medir en la vida real. Nosotros podemos colocar una sonda que mida la velocidad con la cual eh, se le despedirá el agua después de impactar en esta turbina Pelto, cosa que en el, en el mundo real sería prácticamente imposible, ¿no? o incluso seguir cierta cantidad de partículas que impactan, cómo ellas evolucionan y seguir solo ese eh, porcentaje de partículas. Además, con esto nosotros no sustituimos los modelos físicos, sino que reducimos el número de modelos los cuales las empresas tienen que realizar. Siempre va a haber que realizar un modelo físico, pero en vez de realizar 10, podemos terminar realizando solo 3, por decir un número. ¿Cuál es nuestra ventaja competitiva? Tenemos un capital humano de lo mejorcito que hay, eso está claro. El acceso a infraestructuras HPC, gracias a ser una spin-off de la Universidad de Vigo, aprovechamos la capacidad de cómputo de las GPU. Nosotros hemos desarrollado nuestro código en los eh, procesadores gráficos que tiene todo el mundo en sus ordenadores. ¿no? Y utilizamos esos elementos que realizan una, un cálculo ingente de datos, los utilizamos para realizar nuestros cálculos. Y damos un servicio altamente especializado gracias a la investigación que hemos realizado durante todos estos eh, años en la universidad. Un ejemplo de éxito de nuestro código es el diseño en Bélgica de las defensas para este espigón. Nosotros utilizamos diferentes patterns y le dijimos a los diseñadores que el que creíamos que era el mejor para mitigar la fuerza y la altura de las olas era el que se ve de primero. Y al final fue el que ellos probaron y vieron que realmente era el más ideal. ¿Cuál es la validación que tenemos? Pues una investigación por más de 10 años en este campo. Más de 20.000 descargas gratuitas del código que tenemos ahora mismo publicado en nuestra web, que es open source, pero nosotros está, existe una versión, en la cual lo mítico del freemium, este que tanto habréis escuchado hablar. Y mucha gente que nos, muchas empresas que nos han descargado, entre ellos el MIT y la NASA. Y eh, hemos eh, sido nombrados CUDA Research Center por la principal empresa de creación de tarjetas gráficas, que es NVIDIA. Y nuestro código se llama DualS Physics. ¿no? Ahí aparece el logo. Además, tenemos la simulación más grande jamás hecha, suena un poco heavy, pero sí, en simulación de fluidos de este tipo de modelos, con más de un billón americano, mil millones de partículas fluidas, bueno, en esta simulación. Lo cual nos permite estudiar casos tan complejos como este de una ola impactando en una plataforma petrolífera, con una resolución muy baja, en el orden de las decenas de centímetros. ¿Qué puede hacer nuestro software también? Pues esto es Punta Lagostera, en La Coruña. Y podemos estudiar eh, cuál es, qué tipo de oleaje en esa línea negra está llegando e impactando en Punta Lagosteira y a partir de que cierto oleaje empieza a haber rebase y empieza a haber problemas para eh, las tareas en ese, en ese puerto. Otra aplicación de nuestro código es el diseño, por ejemplo, en este caso en la industria automo automovilística de, de ruedas y cuál es la mejor, eh, pattern, o el mejor pattern o la mejor forma de, que tiene diseñar una rueda para desalojar eh, la máxima cantidad de fluido y a partir de que ciertas cantidades de fluidos, pues este tipo de, de, de pattern no sería eh, eh, eficiente. También nos hemos volcado mucho en la visualización. Nuestro código no es solo... Eh, eh, o sea, acertado y preciso, sino que además pues es bonito y estamos empezando a trabajar en el, la visualización 3D y en los efectos especiales. ¿Cuál es el mercado que nos, nos lanzamos? Pues a cualquier país que tenga mar o costa o un río, pues ahí podemos trabajar nosotros. Cualquier empresa que utilice, trabaje en hidráulica o en ingeniería marina y estamos volcándonos hoy por hoy en la industria de los efectos especiales. ¿Cuáles son las necesidades de HPC? Bueno, pues eh, nosotros necesitamos eh, los servicios de HPC, pero tanto como para nosotros poder generar estos efectos especiales y hacer nuestros estudios, sino como para nuestros clientes a la hora de, de que puedan utilizar nuestro software. Eh, las opciones son con infraestructura propia, los, los mayores problemas que tiene infraestructura propia es que el alto coste de adquisición y mantenimiento, que debemos actualizarnos constantemente. Y eh, hay una baja tasa de aprovechamiento. ¿no? O sea, si eh, dimensionamos para todos los clientes que podríamos llegar a tener, a lo mejor la mitad, el 90% del tiempo nuestros eh, servicios pueden no estar siendo utilizados. Si utilizamos infraestructura pública, como la que tiene hoy por hoy la Universidad de Vigo, pues eh, se necesita siempre un acuerdo, un acuerdo de, de colaboración entre la universidad, entre una empresa, y esto para cuestiones puntuales, y no es práctico para los clientes. Por ello, eh, es un proceso lento, siempre hay que estar de acuerdo para aquí, de acuerdo para allá. Entonces, por ello, nos parece bastante interesante la opción de poder eh, trabajar con una infraestructura cloud que, en la que se, eh, se evitan estos costes de, por parte nuestra y por parte de nuestro cliente de eh, los programas de adquisición y mantenimiento, el tipo de relación siempre es mucho más ágil, eh, existen eh, acuerdos ya para eh, formas de colaboración puntual y permite proveer infraestructura HPC de forma mucho más dinámica a todos los clientes. Y hasta aquí, rápido, eh, ha sido mi presentación. Muchas gracias. Muchas gracias.